dejando en claro que la llegada de nuevas inversiones respalda el potencial y desarrollo económico del municipio, pero sobre todo la confianza de empresarios en la zona. La alcaldesa de Altamira encabezó la ceremonia de inauguración de la nueva tienda departamental en la zona centro. Estamos recibiendo empresarios y marcas comerciales que son líderes a nivel nacional. Muestra de ello es la confianza de la Tienda del Sol, que apertura la sucursal número 100, precisamente en la zona centro de nuestra hermosa ciudad. Agradezco al Consejo Directivo por creer en Altamira. Lo recibimos con los brazos abiertos y los felicitamos por ser generadores de empleos y bienestar a las familias de un municipio que es orgullo tamaulipeco. De verdad que ahorita les platicaba y les decía que la gente de Altamira es gente buena, de trabajo, honesta, entregada, que siempre sale adelante. Y eso es lo que queremos nosotros, y ahorita me da muchísimo gusto que haya mucho empleo, porque si hay empleo, hay bienestar familiar. Y eso es lo que siempre buscaremos, el bienestar de todas las familias de Altamira. Dentro del evento, directivos de la Tienda del Sol agradecieron las facilidades otorgadas por la autoridad en Altamira para afianzar el proyecto de construcción de su tienda número 100, que se traduce en la generación de empleo bien pagado, además de estabilidad económica para las familias altamirenses. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.